Y bienvenidos a la campaña Estamos Contigo Caribe. Soy Vanina Jacob de Relaciones Públicas de la Universidad de los Andes y en breve voy a darles unas recomendaciones para el buen desarrollo del evento. Recuerda que tienes tu micrófono y tu cámara apagados. Para hacerle preguntas al conferencista, puedes hacerlo a través del chat PIR de preguntas y respuestas. Encontrarás en la parte inferior de tu pantalla con un botón con un punto de interrogación. Si tienes algún inconveniente técnico, por favor, escribirle de manera privada al usuario soporte técnico. Esta conferencia durará aproximadamente una hora y media, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. Te agradecemos, al finalizar el evento, responder la encuesta de satisfacción que te será enviada a través del chat. Esta sesión será grabada y transmitida a través de las redes sociales Uniandes Caribe. Muchas gracias por estar aquí y que disfruten del evento. Muy buenas tardes a todos. Soy Marcela Ariza, directora de Uniandes Caribe. En nombre de la universidad, les damos la bienvenida a esta jornada de la tarde en nuestro consultorio empresarial Estamos Contigo Caribe. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros aliados, 65 aliados en los 8 departamentos de la región Caribe, RCN Radio, El Universal, La República, El Isleño y los demás medios locales, a las alcaldías, gobernaciones, consejos gremiales, cámaras de comercio, los gremios del sector productivo y demás entidades de fomento a la pequeña y mediana empresa. Un agradecimiento muy especial también a Uniandinos Capítulo Norte. Estamos Contigo Caribe es una campaña de apoyo a la pequeña y mediana empresa que pretende aportar el conocimiento y experiencia a nuestro cuerpo profesoral para acompañar a los empresarios durante y después de la coyuntura por el COVID-19, dando consejos prácticos que pueden implementar en sus empresas de manera rápida. En la tarde de hoy nos acompañan el doctor Juan Carlos Flechas, quien será nuestro moderador. Es el director de la Red de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Administración de Empresas, y nuestro conferencista de hoy, el doctor Oscar Pardo, vicerrector de Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos en este espacio. Hemos diseñado una agenda de 12 conferencias, esta es la sexta. Los invitamos a que se sigan inscribiendo, sigan disfrutando de esta agenda académica que hemos preparado con mucho cariño para ustedes en temas variados: innovación, gerencia, estrategia, la parte jurídica. Entonces, esperamos pues que nos sigan acompañando en estos eventos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Juan Carlos nuevamente, nuestro moderador del evento. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos ustedes. Los primeros 5 de los webinars. Si no los han visto aún, las sesiones las pueden ver en la página de Caribe de la Universidad de los Andes y están grabadas para su consulta posterior. Para mí es un honor presentar a Oscar Pardo, es nuestro vicerrector de Sostenibilidad y Desarrollo en la Universidad de los Andes. Oscar es ingeniero civil, egresado de la universidad, especialista en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Tiene adicional un magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, MBA de la Universidad de los Andes y doctorado en Management con énfasis en Estrategia en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Desde 1996 es profesor de responsabilidades públicas de la Gerencia de Estrategia y Estrategia Pública. Se ha desempeñado como director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de Uniandes. Ha sido gerente general de Encali, director del Departamento de Planeación Municipal de Cali, director de la Unidad de Eficiencia de la Presidencia de la República, gerente del Programa de Funcionario de Ciudadano de Cultura Pública para Naciones Unidas y asesor de infraestructuras para Leasing Bancolombia, entre otros. Ha sido autor de varias publicaciones y hoy nos va a acompañar. Tenemos 749 empresas inscritas y para que participen activamente los invitamos a que formulen sus preguntas en el chat de PIR para que al final de la charla el doctor Oscar Pardo podamos hacer una sesión de interacción con ustedes. Por favor, disfruten de esta sesión tanto como Oscar disfrutó tanto preparando la sesión de ustedes. Gracias, doctor Oscar Pardo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, y es un honor, es un placer, un privilegio estar aquí con todos ustedes en esta charla de estrategia. Espero que les guste, espero que
como yo se vuelvan entusiastas de la estrategia. Yo los voy a compartir una charla de 40 minutos que está básicamente enfocada en dos componentes. Uno, desde el punto de vista de temas conceptuales, de la importancia de que la estrategia sea una herramienta no solamente empresarial, sino de por vida para ustedes como seres humanos, o como gerentes, como personas, como padres de familia. Es una herramienta que sirve mucho para todos ese tipo de escenarios. Entonces, los primeros 20, 25 minutos me voy a enfocar en ese tema, en dejarles mensajes importantes de qué es ser un buen estratega y qué es importante tener en cuenta, independientemente de la coyuntura. Y después, la segunda parte de la charla es conversar con ustedes sobre algunos tips o recomendaciones desde el punto de vista de cómo enfrentar estos tiempos difíciles. Al final, lo que más me interesa es conocer sus preguntas, tener la posibilidad con Juan Carlos de que esas preguntas me las puedan hacer. Vamos a tratar de abarcar un gran número de ellas. Sin embargo, si no alcanzamos, con mucho gusto, estas presentaciones van a quedar a su disposición y también mi correo electrónico, que es muy fácil. Entonces, si ustedes a bien quieren hacerme preguntas o complementarlas, pues con mucho gusto me pueden escribir, que estaré muy atento y con mucho gusto podré conversar con ustedes profundamente más adelante a través de los correos. Les voy a compartir la presentación. Esta es nuestra presentación. Se llama Estrategias en Entornos Difíciles. Y voy a comenzar con definiciones de lo importante que es la estrategia. La definición que yo utilizo para trabajar el tema de estrategia es esta. ¿Qué es estrategia? Es un proceso gerencial dinámico e innovador que le permite a una organización establecer y desarrollar una oferta de valor continua y apreciada por sus diferentes grupos de interés o stakeholders. Miren que aquí hay palabras claves, es decir, es un proceso dinámico e innovador. Esto se está moviendo constantemente. O sea, cuando yo estoy pensando en estrategia, estoy diciendo, yo tengo que moverme constantemente y tengo que estar innovando, porque si no innovo, voy a estar siguiendo la corriente, voy a estar de segundo, voy a estar de tercero y me voy a dejar llevar. Siempre en la mente de una estratega está el componente dinámico y el componente innovador. Lo otro que sigue ahí es la oferta de valor continua. Es decir, ¿qué quiere decir? Que mi cliente y mi usuario siempre tienen que estar esperando un wow, de decir, oiga, fue más allá de mis expectativas, me prestó un servicio o un producto más allá de mis expectativas y por lo tanto lo aprecio. Cuando yo tengo un producto o servicio que se vuelve emocional, es porque lo aprecio e independientemente del valor comercial, puedo pagar hasta más por esa conexión emocional que existe con mi producto o servicio. Y tiene el componente también de que no solamente es un tema para satisfacer a mis clientes, es un tema que tiene que trabajarse para todos los grupos de interés, llámese mis trabajadores, llámese mis proveedores, mi junta directiva, mi comunidad. A tratar de pasarla. Está como lenta para pasar. Entonces, mire la importancia de una determinación estratégica. Cuando yo soy un buen estratega, clave fundamental es entender el contexto de los hábitos de acción. O sea, yo tengo que tener un radar capaz de poder identificar las evoluciones normativas, las evoluciones de las necesidades, la evolución de los canales, la evolución de mis productos sustitutos o los productos que están entrando, la naturaleza del control, el análisis de inductores que afectan mi entorno como empresa. Eso es fundamental. Cuando yo tengo esos radares, y esto es muy importante para ustedes como gerentes o miembros de una organización, de una pyme, una mipyme, independientemente del tamaño, es muy importante que yo como gerente o presidente de una compañía no sea el único estratega,
Tenemos que tener claro que la estrategia es una herramienta para todas las personas de mi organización. Y entre más estrategas tenga, más capacidad tengo de leer el entorno, leer lo que está pasando. Si yo soy solo uno, que tengo esta capacidad de ser estratega, pues se me van a pasar muchas cosas, se me van a ir muchas oportunidades, se me van a ir muchos retos o muchas amenazas que me empiezan a pegar. En cambio, si en mi organización tengo 20 estrategas que saben de esto, las antenas están puestas y me están colocando alarmas todo el momento. Cuando yo tengo esa capacidad de captar, tengo que articular espacios de oportunidad, es decir, de algún problema, alguna necesidad, de algún inconveniente. Y este escenario donde estamos en una crisis de pandemia, pues hay que verlo como una oportunidad, ¿sí? Y la importancia es qué cosas puedo hacer, qué cambios están a mi alcance, qué cambios de modelo de servicio tengo que trabajar, qué cambios de alcance regional, qué cambio o oportunidades tengo de alianza. Si eso lo puedo visualizar con lo que acabo de decir del contexto, tengo que tener claramente ya la posibilidad de escoger y visualizar mis opciones estratégicas. Y cuando yo hago mis opciones, es la capacidad de poder escoger. Es decir, tengo que decir, voy a hacer esto y esto no lo voy a hacer. O voy a trabajar temas estratégicos. Y al final, implementar lo que quiero hacer. Establecer unas metas, unos objetivos, unos indicadores, unas acciones y poder monitorear. ¿Qué peso relativo debe tener cada una de estas acciones cuando yo soy un buen estratega? Y ahí ustedes van a ver en la presentación el tema de qué es más importante. Y yo, como les digo, como estratega y que he trabajado en empresas, lo más importante es implementar. Es decir, no quedarme en el cuento, no quedarme en una planeación, no quedarme en que pude analizar el contexto, sino lograr llegar del punto A al punto B y cumplirlo. Ahí está la verdadera sangre de un buen estratega. Cuando yo hago todo un planteamiento y lo llevo a la realidad y lo cumplo. Por lo tanto, yo siempre les digo a mis estudiantes es que el 80% de un buen estratego está en la implementación. El 20% está en el radar, en el tema de escoger y en el tema de la planeación estratégica. Lo más importante es implementar. Y esto es muy importante también que lo tenga. Una persona que se llame buen estratega es una persona que, como les dije al principio, tenga esa capacidad de análisis externo, que sepa lo que está pasando en el tema ambiental, tecnológico, económico, político, legal, en el tema sociocultural, tenga un radar que permita mirar para dónde se está moviendo el mundo, para dónde se me está moviendo el país, para dónde se me está moviendo la región y tener eso monitoreado. En una capa mucho más cercana es dónde está y para dónde se está moviendo mi industria, cómo están mis competidores, cómo están mis proveedores, cómo está la regulación, cómo están mis socios estratégicos, cómo está el tema laboral, cómo está el tema de clientes. Entonces, imagínense ese radar de monitoreo que debo tener. Pues yo tengo que estar preguntándome esa capa superior, de qué variables me pueden afectar, y esa capa de industria que es importante también monitorear. Pero eso no es suficiente. El eje fundamental de un buen estratega es una persona que sabe leer eso, y adicionalmente sabe leer lo que tiene internamente. Es decir, con qué cuenta, con qué recursos. Y si hace ese match entre lo que tiene por fuera y lo que tiene por dentro y toma decisiones y dice voy a llevar la organización de un punto A a un punto B, eso es un buen estratega. Es decir, puedo leerlo de afuera, puedo calibrar lo que tengo como recursos y competencias y capacidades y puedo decir con lo que tengo y con lo que puedo potenciar de capacidades, puedo llegar a generar unos productos, servicios y lo que hemos llamado y lo que ustedes han oído hablar de una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Es cuando tengo un producto o servicio que es valorado o apreciado como único, irrepetible, diferenciado por parte de mi cliente, mi usuario, no por nosotros, sino por el que compra el producto, por el que tiene el servicio. Una ventaja competitiva es temporal. Se acaba con el tiempo. Entonces, por eso el tema de la estrategia siempre tiene que ser dinámica. Yo no me puedo quedar como sentado en los laureles de que soy el primero o soy el segundo o tengo la mayor porción del mercado en donde estoy, porque tarde que temprano voy a tener una amenaza y se me va a acabar ese cuarto de hora. Por lo tanto, siempre tengo que estar dinámicamente pensando en que esa ventaja competitiva se me puede desaparecer.
Entonces, cuando ustedes ven una clase o una charla sobre estrategia, ustedes van a encontrar herramientas, ¿cierto? Para poder hacer análisis de entorno. Esto lo vemos en clase, lo que estamos haciendo aquí en 40 minutos es resumiéndoles lo que hagamos en un semestre o semestre y medio cuando vemos en un MBA el tema de estrategia. Pero lo más importante de esta charla son los mensajes. Hay herramientas que me permiten saber cómo está el entorno. Hay una herramienta que se llama el PESTAL, donde yo puedo trabajar el tema político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal de mi entorno, de mi región, de mi subregión Caribe o de mi país. Tengo lo que se llama el diamante de Porter, que me ayuda a mirar los contextos y cómo está el entorno en mi espacio de oportunidad, y mira las oportunidades, amenazas y la competitividad del entorno. Pero también tengo herramientas como el análisis de las cinco fuerzas que me miran cómo se está comportando la industria donde yo trabajo, donde yo tengo mis productos y servicios. Entonces son herramientas analíticas que una estratega tiene que aprender para poder leer ese tema. Esto es un tema que uno lo ve, son herramientas muy sencillas, son modelos muy fáciles de seguir. Luego, cuando quieran algún tipo de información adicional, con mucho gusto me escriben, y son herramientas que me permiten leer el contexto muy fácilmente. Entonces, uno hace siempre, cuando está mirando lo que está pasando por fuera, análisis de PESTAL o análisis de Porter, del diamante, o análisis de cinco puertas, para saber qué es lo que está pasando por fuera. Y quizás este es un enfoque también. Yo tengo que saber cómo se está comportando mi organización, mi empresa. Esto es lo que se llama la cadena de valor, ¿cierto? Entonces, aquí lo más importante es, yo tengo que tener una radiografía muy clara de cómo funciona mi empresa, cómo es mi logística, cómo es mi operación, cómo es mi logística externa, cómo es el proceso de marketing, cómo son los servicios de postventa. Y esos cuadritos que ustedes ven es las fortalezas y debilidades que cada eslabón de la cadena de cosas que yo hago internamente, pues tengo. Yo como empresa voy a tener fortalezas y voy a tener debilidades. Y yo como estratega tengo que saber dónde estoy parado, dónde soy bueno y dónde no soy tan bueno y dónde puedo tener cosas para mejorar. Entonces, mírense que este radar externo y este radar interno se establece muy bien. Yo tengo claramente definido si sé cómo interpretar lo que está pasando por fuera y tengo una lectura clave de qué ventajas tengo internamente. Este ejercicio de cadena de valor me puede decir, en mi grupo humano, en mi establecimiento, en mi fuerza laboral que tengo en la empresa, qué cosas tengo bien y qué tengo cosas para mejorar. Y hay una cosa que les quiero dejar como legado, que es muy importante, que está cogiendo mucha fuerza en el mundo de la estrategia. Hace aproximadamente unos 10 años se viene trabajando muy fuertemente en el tema de las capacidades dinámicas. Es decir, esto lo hacen mucho las universidades del oeste de los Estados Unidos. Ha cogido mucha fuerza porque se enfoca en afirmar que cuando yo tengo capacidades dinámicas, yo puedo con cualquier entorno. Cuando yo tengo muy buena gente, cuando yo tengo muy buenos recursos, independientemente de lo que pase afuera, si yo tengo capacidades dinámicas, yo puedo responder a cualquier cambio. Esta es la escuela que yo trabajo, esa es la escuela que a mí me gusta, esa es la escuela que yo enseño. Y tiene mucho sentido, porque si yo tengo recursos, tengo capacidades, tengo competencias centrales y las sé identificar como gerente o presidente de la compañía, yo sé qué hago diferente y qué hago valorable y qué hago bueno. Eso me ayuda a poder trabajar el tema de tener un buen servicio. Si a eso le adiciono lo que se llama capacidades dinámicas, ¿qué quiere decir capacidad dinámica? Es la capacidad que tiene una organización de percibir muy rápidamente lo que está pasando por fuera, en aprovechar esos cambios de entorno y en transformar mi organización. ¿Y esto qué quiere decir? Una capacidad dinámica es una capacidad que tiene la empresa de adaptarse muy rápidamente. Y esto está pasando en todo el mundo. Es decir, aquellas compañías que tienen dentro de su organización capacidades dinámicas para percibir, aprovechar y transformarse muy rápidamente, son las que salen adelante, son las que triunfan. Y eso es una capacidad. ¿Qué quiere decir? Es una herramienta y un atributo humano.
de la fuerza laboral humana. Entonces, ustedes en sus organizaciones siempre van a encontrar que ustedes tienen recursos, que tienen capacidades y que tienen competencias centrales. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen recursos tangibles, recursos financieros, recursos organizacionales, recursos materiales, recursos tecnológicos. Eso lo tiene la gran mayoría de empresas y ahí no está la diferencia. En recursos financieros yo tengo situación crediticia de la empresa, yo tengo capacidad de la empresa para generar fondos internamente, en recursos de la organización, el organigrama formal, los sistemas formales de planeación y de control y coordinación, en el tema de recursos materiales, pues todo el tema de materias primas, en recursos de tecnología, elementos disponibles para la tecnología, patentes, marcas registradas, etcétera. También tengo, y cada vez son más valorados, el tema de los recursos intangibles, es decir, recursos humanos, conocimiento, confianza, capacidad de los administradores, rutinas de las organizaciones. También tengo recursos para innovar, ideas, capacidad científica, capacidad innovadora. Entonces miren que aquí se empieza a sofisticar las cosas porque son intangibles. No los podemos tocar, son temas complicados de medir, pero es lo que cada vez es más valorado y cada vez es más importante en las organizaciones. Las ideas, la capacidad científica y la capacidad de innovación. Y hay una cosa que es fundamental también, y es que cuando yo hago las buenas acciones, cuando yo tengo buenos productos y servicios, empiezo a construir un recurso fundamental que se llama la reputación. La reputación es tener una buena marca, ¿sí? Tener prestigio de los clientes, percepciones de calidad, de duración, de confianza, prestigio entre los proveedores, gracias a relaciones de interacciones de eficiencia, eficacia, solidarias, benéficas. Eso es muy difícil de conseguir y si uno falla, es muy fácil de caer. Entonces, estos son recursos que las organizaciones tienen. Y aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Capacidades, como les digo, es diferente a los recursos. Los recursos son temas materiales, tangibles o intangibles, pero las capacidades son atributos humanos, atributos que se forman con la gente. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a ver ejemplos de distribución, ejemplos de buen manejo de recursos humanos y la compañía. Una capacidad, por ejemplo, de Walmart es que utiliza eficazmente su técnica logística para administrar. O Aerojet tiene una capacidad de motivar y dar facultades y conservar a los empleados y es una capacidad de talento humano. En marketing, Gillette y las que ven ahí. Entonces, el concepto de capacidad es muy importante que lo tengan y que lo guarden muy importante para que sientan que esto es muy, muy relevante para ser un buen estratega. Poder identificar las capacidades y en qué soy bueno en esas capacidades. Esto es otro tema que ya es un preámbulo de las cosas que les quiero dejar. Es decir, el trabajo de las capacidades dinámicas. Percibir, aprovechar y transformar, ¿cierto? Y cada uno de esos eslabones de percibir, este es un modelo que elabora y que trabaja el profesor Tiss de la Universidad de Berkeley en California, que es el que estamos utilizando para que las empresas tengan esas capacidades dinámicas y puedan cambiar muy rápidamente. Entonces ahí ustedes ven unos grandes ejes que son percibir los cambios, aprovecharlos y transformarlos dentro de la organización. Y hay unas cosas que quiero dejarles ahí como tips en estas metodologías de formar capacidades dinámicas en las organizaciones. La importancia de la tecnología. Es decir, esto es crucial. Es decir, cada vez la tecnología se vuelve un motivante, un instrumento, un recurso y una capacidad que es fundamental para poder construir fuertes capacidades dinámicas. Entonces, aprovechar la tecnología es clave, es decir, saber qué tecnologías tengo, qué tecnologías puedo trabajar y qué tecnologías trabajan mis proveedores y mis clientes. Yo tengo que tener en el radar que la tecnología es algo fundamental y que tanto mis proveedores que están atrás como mis clientes que están al frente tienen tecnologías y yo tengo que estar sincronizado con eso y hacer lo que se llama la coespecialización de tecnologías. Si yo trabajo temas de tecnología, de innovación, yo tengo capacidad de percibir muy rápidamente los cambios. Cuando yo trabajo temas de aprovechamiento, quiere decir que yo estoy construyendo
esquemas de lealtad, esquemas de compromiso con las otras empresas, con proveedores o con clientes, ¿cierto? Estoy trabajando temas de mirar cómo me integro con mis proveedores y clientes, ¿cierto? Y cómo hago mis tomas de decisiones que permitan que eso que percibo y que quiero aprovechar lo pueda implementar muy rápidamente. Y cuando yo estoy hablando de transformar al interior de la organización eso percibido y eso aprovechado, pues trabajar temas de gestión del conocimiento. Es decir, cada vez que yo traigo algo nuevo, ese conocimiento tengo que tener sistemáticamente bien aprovechado para que cuando alguien traiga algo, pues eso no se vaya con el personaje, sino que se quede en la organización, que tenga un buen esquema de gobernanza en las decisiones, si tengo junta directiva y soy presidente, que pueda tener lo que se llama y lo que les contaba de coespecialización. Es decir, yo puedo tener una tecnología, pero si la mezclo con otra tecnología, estoy generando una diferencia. Y el tema de descomponer, y eso es para compañías ya multinacionales en decisiones de decir qué monto en Colombia, qué monto en Brasil, qué monto en México, para poder generar las ventajas de localización cuando yo las quiero. No quiero abrumarlos con este tema, pero el mensaje fundamental es que hay una forma de trabajar las competencias que es fundamental que las organizaciones trabajen competencias dinámicas y que las competencias dinámicas son elementos que me permiten saber entender el entorno rápidamente, aprovechar eso y transformar mi organización a una gran velocidad. ¿Cierto? Entonces, todos estos conceptos que les estoy contando hacen partícipe y son importantes y son relevantes para tener un buen estratega. El eslabón que falta, contexto, parte interna, es mi producto y servicio. El lenguaje que tienen las empresas, aparte pues, del presidente, que puede ser que le hagan entrevistas o que sea muy popular en la región y pueda hablar en público, etcétera, pero el lenguaje más importante de una empresa es su producto o su servicio. El presidente puede ser muy querido, pero si su producto o servicio no es bueno, eso se denota en impacto a toda la organización. Entonces, es fundamental siempre que dentro de un buen estratega se sepa dónde está su producto y servicio, si es competitivo, si no es, qué valor agregado da dentro de los productos de la competencia, dónde estoy yo y por qué la gente me compra y por qué no compra el otro producto. Entonces, vuelvo y juego. Buen análisis de contexto, buen análisis interno y buen análisis de mi ubicación de producto o servicio. Cuando yo tengo todo eso, miren lo importante de esto. Yo tengo elementos que me permiten visualizar amenazas y debilidades, oportunidades y fortalezas. Yo puedo tener herramientas de contexto como Pestel, Diamante, Cinco Fuerzas. Puedo tener elementos de análisis del producto y puedo tener análisis internos de recursos o de cadena de valor. Cuando yo identifico falencias o fortalezas o debilidades o amenazas, yo puedo construir objetivos estratégicos, o sea, cosas que tengo que hacer. Cuando yo identifico esos gaps, positivos o negativos, y aquí les pongo esto de forma gráfica, yo puedo encontrar cosas que son rojo, que quiere decir que tengo que hacerlas muy rápido, porque si no las hago, otro los va a hacer, o verdes o amarillos, diciendo, esto es clave que lo hagamos, pero esto puede tener tiempo y se pueden hacer estas cosas sin tanto afán. Pero siempre un estratega tiene que estar constantemente monitoreando, teniendo su capacidad y tratando de construir objetivos estratégicos que son ¿Qué es? Cosas que tengo que hacer. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo identificado esos procesos, esos análisis, esto es lo que se llama un direccionamiento estratégico, es decir, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando yo hago direccionamiento estratégico, por lo general, tengo la organización, yo sé que algo está pasando por fuera, yo sé que algo está pasando internamente y que necesito mejorar. Eso es lo que llamamos una revisión estratégica. Yo veo que las cosas que están por fuera me están cambiando y que yo no puedo seguir tal cual, porque si sigo tal cual, pues o me sacan del mercado o voy a perder rentabilidades o voy a dejar de ganar. Entonces,
Ahí es muy importante trabajar el tema de una revisión estratégica. Al revisar estratégicamente, pues cuando yo cambio la estrategia, es muy importante cambiar los procesos y sistemas de información. ¿Por qué? Porque si cambio mi orientación, si cambio mis metas, si cambio mis productos, pues los procesos tienen que acompañar eso. También tengo que cambiar mis sistemas de evaluación y seguimiento. Tengo que mover la estructura, porque si yo no muevo la estructura, la gente se va a acostumbrar a hacer más de lo mismo. Los seres humanos no les gusta moverse, le tienen miedo a los cambios. Eso es natural en el ser humano y en las organizaciones también. Por lo tanto, si yo cambio rumbos en la organización, tengo que cerciorarme que la estructura también la pueda mover. Y al final, cuando hago direccionamientos estratégicos, tengo que mirar si las capacidades que tengo son suficientes para cambiar, para apalancar esa estrategia que estoy cambiando. Es muy importante eso, porque vuelve y juega. Yo puedo cambiar el ritmo, pero si yo cambio el ritmo y me voy por una internacionalización y no tengo la capacidad de trabajar la internacionalización, pues no lo voy a lograr. Porque eso se hace con la gente. Uno no hace estrategias solo, uno hace estrategias con su equipo. ¿Vale? Eso es direccionamiento estratégico. Entonces, para lograr que haya una estrategia efectiva, uno tiene que tener claridad en la toma de decisiones, flujo de información efectivo, alineación de motivadores, es decir, tengo que tener incentivos para que la gente lo haga y cambios de la estructura. Los elementos de una ejecución exitosa de la estrategia, fundamental, que todos tienen claridad de las decisiones y acciones que cada uno es responsable. Y vamos resumiendo las atributos de un buen estratega. Un estratega bueno es una persona que sabe leer el entorno, sabe leer sus recursos y puede llevar una organización de un punto A a un punto B. Un buen estratega es una persona que es capaz de implementar lo que promete y que hace lo que promete y lo cumple. Un buen estratega es una persona que sabe comunicar, porque lo que pasa muchas veces con nuestros presidentes o gerentes cuando una estrategia quiere cambiar es que venden un mensaje y la gente, en vez de interpretar que la llegada es B, interpretan que es C. ¿Y qué pasa cuando la organización no le entiende al gerente? Se pierde recurso y tiempo fundamental. Entonces, una estratega es una persona que sabe comunicar, ¿sí? Por eso es la información de contexto y de ambiente competitivo llega, es analizado y se toman decisiones rápido por los órganos estratégicos. Siempre, cuando llega información, es una voz de alarma. Aquí hay una información. Ah, eso no me va a tocar, eso se va a demorar en llegar. Y mire lo que le pasó a Microsoft con Google. Google llegó por la puerta de atrás y Google hoy está en aspiraciones de comprar a Microsoft. Entonces, el enemigo pequeño más grande se puede convertir y tengo que tener claro esas señales muy pronto. Una vez se toma la decisión, esta se adopta y no hay dudas, ¿cierto? No hay dudas. Es decir, no tiene que tener y decir, voy a hacer esto, hacerlo. Que si me equivoco, pues tener hitos para cambiar el rumbo. Pero una vez tomada la decisión, toda la organización se va por ella. La información fluye horizontal y verticalmente sin fronteras. Fundamental. Cuando tenemos silos en la organización, que yo sí tengo esta información, pero yo no la comparto, o hay silos de poder, donde solamente estas personas comparten. Eso es llevar la organización al fracaso, porque si yo no comparto la información, no puedo tener la fluidez de estos estrategas por toda la organización. Si la información, al contrario, se comparte entre todos, pues todos van a tener esa misma información y van a captar cosas que yo posiblemente no vea y los otros sí puedan ver. Todo el rango de empleados conoce el impacto de sus decisiones en el día a día. Eso es fundamental. Es decir, y si, por ejemplo, yo tengo operadores, personas que están en el día a día, en las ventas, y no saben cómo colaboro yo y cómo impacto en la estrategia de la organización, pues no va a haber motivación y posiblemente los resultados se demoren. Si toda mi organización está alineada y sabe la contribución y tiene los incentivos, todos vamos para el mismo lado. Las claves para la ejecución estratégica: que la estrategia sea profundamente clara y concreta, tangible, relevante, que no sea ciencia ficción o difícil de entender. Son cosas que tienen que tener mucha claridad, mucha facilidad de entendimiento, rigurosamente comunicada, especificada por niveles y apropiada por niveles,
estrictamente alineada. Eso es fundamental, porque uno cree que como presidente, y yo he sido presidente de compañía también, que uno se lo cuenta a los vicepresidentes y ya, y ahí terminó. No, tiene que tomarse el esfuerzo de ir, bajar y que todos entiendan el mensaje de uno. Congruencia en todos los niveles, claridad del aporte estratégico y fundamental disciplina de seguimiento. Es decir, indicadores históricos versus indicadores predictivos y tener calibrado el ritmo de la organización. Miren que todos estos consejos, que son elementos y herramientas que nosotros damos en cursos de estrategia, son fundamentales para cualquier coyuntura, no solamente la que estamos actuando. Es decir, las organizaciones tienen que tener esto muy claro para poder funcionar, ¿cierto? Y bueno, y en estrategia en entornos difíciles, como el que estamos viviendo actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Es esto, cambios de entornos súbitos que no me permiten reaccionar. O sea, llegó el coronavirus y no, ni me di cuenta, cerraron las ciudades, cuarentena, no tengo capacidad de reaccionar, ¿cierto? Posibilidades de mercado se reducen, suministro de materias primas y de logística baja, posibilidades de recursos de apalancamiento son competidos y escasos, y mis recursos y competencias son de poca movilidad y diversidad. ¿Qué puedo hacer? Como no los conozco, y vuelvo y los invito a esa reflexión, voy a dar unos consejos generales ante estos panoramas, ¿sí? De nuevo, la invitación es que si tienen algún tipo de duda o consulta que quieran hacerme, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo y ya miramos caso particular de recomendaciones particulares por sector o por industria o por tamaño. ¿Qué puedo hacer si ese entorno está así? Algunas recomendaciones. Si yo soy buen estratega y vi todo lo que vi ayer anteriormente, eso de atrás me ayuda. Pero algunas recomendaciones. Clave, alianzas estratégicas. Yo tengo que en estas coyunturas no trabajar solo. Tengo que estar aliado con todos. Aliado en ventas, en mercadeo, aliados con proveedores, aliado con manufacturas. Aquí hay que perder la pena, es decir, porque además la coyuntura nos puso a todos en el mismo lugar. Entonces, si trabajamos todos en alianzas, es fundamental porque todos estamos en las mismas circunstancias. Entonces, tenemos que trabajar con aliados. Y ahí reseño muy importante eso, alianzas tecnológicas, know-how. Hay mucho proveedor de tecnología, hay mucho emprendimiento en tecnología que nosotros como pequeñas y medianas empresas tenemos que tener de aliados, decir, ah, pero no tengo plata, y no importa. Es decir, si uno puede tener un aliado de confianza en tecnología que me pueda decir, oiga, es muy importante que yo me pueda comunicar tecnológicamente con mis clientes y mis proveedores, compañía de software, ayúdeme que yo después le puedo ayudar más adelante, podemos hacer una alianza posterior, le puedo presentar más compañías para que usted me trabaje y me ayude, pero es fundamental. Y ese es el principal mensaje que tengo. Es decir, alianzas es la clave para una situación difícil. Fundamental, alianzas con proveedores. Es decir, uno cree que el proveedor es el que solamente me nutre de materia prima, pero resulta y uno se queda sorprendido que hay mucho proveedor que tiene mucha tecnología y mucha tecnología muy avanzada, que como tiene un contrato conmigo de suministrarme, también me puede ayudar con tecnología que el proveedor tenga. Y esa pregunta pues no es difícil de hacer, porque hay un lazo de confianza con mi proveedor y le dice uno, oiga, en estas circunstancias, ¿cómo hace usted? ¿Qué software tiene? ¿Qué cosas tiene? ¿Cómo hacemos para integrarnos, para poder conversar más rápidamente, para que sus productos lleguen cuando tengan que llegar? ¿Cómo hacemos para que usted me facilite ese brazo amigo de tecnología? Y lo mismo con los clientes, clientes que están allá, que si mi canal de comunicación se rompió, pues yo tengo que tener formas de llegar al cliente de tal manera que mi producto sea visible y la tecnología me tiene que ayudar. Fundamental, fundamental lo que les acabo de decir, cooperación e integración tecnológica con proveedores y clientes. En estas circunstancias, lo más relevante es la solidaridad y la integración vertical entre proveedores y clientes a través de lo que yo hago. Esto es fundamental, es decir,
en circunstancias donde todos estamos con escasez de recursos, con escasez de financiamiento, con puertas cerradas, apalancarme en mis clientes y apalancarme en mi cooperación tecnológica con proveedores es clave. Van a decir, oye, ¿y la plata? Es decir, esta coyuntura va a pasar. Y le decir, bueno, ayudémonos todos, trabajemos todos con cooperación, integrémonos. Hay mucha compañía de software que está dando servicios en esquemas. Desarrolle ahora o después, esas cosas se pueden trabajar. Algo que parece trivial, pero que no deja de ser muy útil, es acuerdos con clientes y proveedores de intercambio. El trueque simple, es decir, usted qué me da, yo qué le doy, yo qué puedo trabajar con usted y usted qué necesita que yo lo tengo, que usted me puede ofrecer también el trueque y simplemente trueque me puede ayudar en estas circunstancias fundamental. Aquí uno hay que trabajarlo de tal manera que decir, yo tengo cosas que usted puede valorar, que yo tengo y que yo puedo, en mi momento no estoy utilizando, pero se lo doy para que usted trabaje y usted me da cosas que yo necesito para poder solventar. Y finalmente, y este también es un tema para de aquí en adelante, es no trabajemos solos, nunca. Es decir, yo puedo tener mi negocio en Montería, en Sincelejo, en Cartagena, en Santa Marta, en Riohacha, y creo que me va bien y no sé qué, y estoy orgulloso, pero todas estas coyunturas nos dicen que siempre tenemos que tener redes de colaboración. Trabajar a través de esquemas como de clúster, donde yo pueda compartir innovaciones y trabajar con socios, trabajar con compañías de sector y poderme ayudar. Es fundamental siempre trabajar en equipo, siempre estar relacionado, siempre pertenecer al tipo de gremio, al tipo de una asociación, porque en estas coyunturas lo que necesita uno es apoyo y tener conocidos y tener amigos, porque las redes son fundamentales. Eso es lo que quería contarles. Como ven, hay mucho tema para contar y pues 40 minutos es muy poco. Yo vi en la agenda que tenemos de toda la semana que hay cosas específicas de estrategia en internacionalización, de emprendimiento, pero esto es un abrebocas de las cosas que trabajamos los estrategas. Mi intención siempre, cuando hablo y doy clases y trabajo con empresas, es que se vuelvan y que se vuelvan entusiastas de ser buenos estrategas. Y aquí van a tener un servidor, un profesor, un investigador y un consultor que trabaja temas de estrategas en empresas que les quiere ayudar. Yo estoy seguro que este webinar van a dar la posibilidad de encontrarnos en una cosa mucho más puntual y específica. Eso es lo que estamos buscando la universidad con las universidades regionales del Caribe, poder trabajar conjuntamente con las empresas del Caribe para ayudarles en esta coyuntura. Entonces, yo creo que este es un primer toque de relacionamiento con ustedes, es un primer toque de entusiasmo para que se vinculen con esta universidad y con las universidades del Caribe, porque estamos muy bien relacionados con las universidades del Caribe y queremos que esto no se quede solamente en una charla, sino en una ayuda concreta y efectiva a las empresas del Caribe. Entonces, Juan Carlos, yo quiero oírlos o oír las preguntas que hay, a ver si puedo contribuir. Muchísimas gracias. Valiosísimos los aportes. Me quedo con tres fundamentales. El primero, no lo hagan solos. Trabajen en red. Y eso es importantísimo porque les va a permitir a ustedes no ser simplemente el espejo de ustedes con los problemas. Y créanme, con las 1.700 empresas que han pasado por la red de desarrollo empresarial en estos 10 años en la Facultad de Administración, nos hemos dado cuenta que los problemas que tienen ustedes los tienen sus vecinos. Lo que pasa es que no se hablan. Es el tema de agremiación y de estar unidos entre ustedes. El segundo, el tema de planeación es muy importante porque hemos encontrado una falta de dominio en las empresas para eliminar ese caos y dar estabilidad. Cuando no cuentan con indicadores, con una estrategia de servicio al cliente, con el control del tiempo de ustedes como gerentes, proveedores, del equipo y del cliente, y definir el destino de la empresa, este tipo de cosas que nos están pasando nos pueden mover fuertemente el piso. Luego de todo esto, les hemos ayudado dentro de la red de desarrollo empresarial a enfocarnos en la consecución de efectivo a través de los modelos de negocio.
Si todas las personas en la organización logran entender su planeación estratégica y su modelo de negocio, van a lograr que las personas hagan un proceso de innovación interno y no necesariamente la innovación es tecnología. La innovación también está en las pequeñas cosas de cambiarle la vida a una persona. Y eso se logra trabajando en red. Cuando ustedes escuchan que otras personas ya han pasado por esto y tienen la posibilidad de hacerlo, empiezan a trabajar en un equipo gerencial que funciona como una máquina en perfecto funcionamiento. Imagínense un reloj suizo, donde todo está funcionando perfecto para lograr algo muy importante, resultados sostenibles en el tiempo, que al final de los años les permiten hacer una de dos cosas, o hacer una venta o hacer una sucesión. ¿Por qué? La mayoría de los muchachos que estudian en la Universidad de los Andes, que son hijos de empresarios, no quieren ir a trabajar en las empresas de sus padres, porque han visto el caos que han tenido. Son clientes frecuentes de las clínicas con preinfartos y con estrés, y que no han permitido, porque sencillamente las empresas son un caos, que él se vuelve gerenciajero, desde gerente hasta mensajero, pasando por todos los procesos. Entonces es lograr a través de este tejido empresarial, de estos esquemas de formación que estamos llevando para ustedes de forma gratuita, de seguir acompañándolos, que les ayuden a dominar ese caos y salir adelante. Quiero pasar a las preguntas, Oscar, y muchas gracias. Dije que eran tres mensajes, ya los di sobre ese tema, y voy a pasar a las preguntas que tenemos. Muchas gracias. Nelson nos pregunta, ¿cómo puedo lograr una empresa cambiar tan rápido y seguir al mercado la tendencia si ello implica cambiar la capacidad operativa instalada y si esta aún no se ha pagado? ¿A eso se refiere la capacidad dinámica? A ver. Esto puede ser un dilema, pero lo que les quiero decir es, ustedes tienen una capacidad, tienen unos equipos, tienen todo un esquema, le han invertido tiempo, dinero, decisiones, ¿cierto? Y lo más importante aquí es, en esa capacidad, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, yo tengo que ganar, así como soy pequeña o mediana, esa capacidad de ser pequeña o mediana me tiene que dar la capacidad de moverme rápido, ¿sí? Muchas veces nos metemos en grandes inversiones y en grandes apuestas que me quitan la capacidad de moverme rápido, de flexibilizar. Entonces tengo que tener esquemas, por ejemplo, de arrendamientos, de equipos. En las primeras etapas no meterme con un esquema de inversiones de capitales fuertes, o puedo apalancarme a través de figuras de leasing, ¿sí? Que me permiten moverme y probar. Y si tengo capacidad de dar y pegarle al producto o servicio, pues ya ir consolidando el tema. Pero cuando yo les digo esto de capacidades dinámicas, es también tener esa capacidad de no amarrarme a un tema lo suficientemente fuerte que me quite movilidad. Y el enfoque que siempre estamos diciendo es forme a su equipo en que sean todos estrategas, en que sean personas que puedan mirar qué es lo que está pasando. Porque si yo me focalizo en una sola dirección y trato de sacarla, me pasó mucho cuando quise, por ejemplo, yo fui asesor de los clústeres de calzado y cuero en Cali con un proyecto del BID. Y hay una amenaza y muchos de ese clúster de calzado se fueron comprando máquinas muy costosas y resulta que trabajaron 3-4 años con esas máquinas y esas máquinas tenían una durabilidad que les permitió cierto tipo de productos y no mucha variedad de productos. Entonces se casaron con esas máquinas y ya para poder cambiar les fue muy difícil el tema porque estaban apretados financieramente con los bancos para eso. Entonces lo que les digo es, esto es un tema de capacidad humana, de decir, oiga, mi gente, mis 20 personas, mis 30 personas en la organización, tengan esa capacidad de volverse estrategas, de sensibilizar, de leer el entorno, de mirar lo que tengo, de poderme relacionar con mis compañeros de industria y saber cómo nos movemos y cómo hacemos flexibilidad rápida. Es un tema de capacidad, es un tema de tener también empoderamiento y apalancamiento en recursos que también me permitan flexibilidad. Si es una máquina, lo hago con leasing y si veo que no sé qué, la devuelvo y no genero la opción de compra, me concentro en otro. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Andrea nos lanza una pregunta compleja y difícil en una situación real. En esos tiempos de incertidumbre, ¿cuál es el consejo para dejar en el imaginario una estrategia y ponerla en marcha? Cerré mi restaurante hace 3 meses. El tema de domicilios no funcionó, ya que no dio el margen mínimo esperado. Estoy en búsqueda de reinventar mi modelo de negocio.
No cuento con el capital para empezar de nuevo. Difícil, pero creo que hay oportunidades. Yo lo que te digo es, primero, no te encierres en el paradigma de que se me bloqueó todo. Es decir, debo tener la capacidad, como te dije al final, de mis redes. ¿Dónde están mis redes? ¿Dónde están mis redes en cuanto a mi círculo de amistad, a mi círculo de empresarial? ¿Y dónde está mi red? A mi círculo de apoyo, de soporte institucional, llámese gobierno, banca, etcétera. Es decir, lo primero que toca es trabajar un tema acá, ¿cierto? Yo sé que la situación es difícil, que la cosa es complicada, pero si yo me cierro a mis paradigmas mentales, es complicado y me empiezo a angustiar y decir, no hay salida. Lo más sensato siempre es decir, en la red cercana, ¿qué oportunidades tengo? ¿Qué cosas puedo diversificar? Si veo que mi negocio no me está dando es, ¿qué puedo moverme rápido en un negocio donde tengo una red de cercanos que me pueden dar una oportunidad para sacar? Y así empiezo uno a mirar y a construir lo que se llaman los mapas de relacionamiento. Dice, está mi restaurante, al entorno del restaurante y sus posibilidades, ¿qué le puedo sacar? Si se me cierran ahí es, en mi mapa de relacionamiento familiar o de amistades o de compañeros de universidad o de trabajos antiguos, ¿dónde están? Y lo construyo, ¿cierto? Si veo que hay una oportunidad de relacionamiento para mi negocio actual, lo empiezo a vincular. Si no, empiezo a ver variantes y luego puedo construir otro tipo de mapa más grande en donde empiezo a ver oportunidades. Pero arranca acá. Y yo sé que es difícil porque uno está en el día a día y está con la necesidad del capital. Pero si empiezo a construir este tema y si mi negocio dice no, pues empiezo a construir un mapa de relacionamiento que me puede dar otras opciones. Yo me atrevería a meter la cucharada ahí, dale, Andrea, porque hay un tema que tengo varios amigos que tienen restaurantes y lo que están haciendo ahora con las debidas normas de protección son las cenas ocultas. Entonces, con la experiencia y con las herramientas que debes tener ya de tu cocina, es pensar en un tema de hacer cenas ocultas, que es en un sitio específico invitar a 10 parejas, pagan completo lo que es cena, entrada, postre, licor, no en exceso, y pueden compartir durante un tiempo. Tú utilizas el conocimiento, la experiencia, genera relación para que cuando vuelvas a abrir, las personas van a conocer ya tu sazón, o son clientes que ya te conocen y que van a estar contigo. Es una pequeña idea que puedo darte que ya está funcionando con un par de empresarios amigos que lo están haciendo. Ojo con las medidas de protección porque no se puede volver una fiesta, no se puede volver un sitio de encuentro grande y tiene que ser un sitio que permita la capacidad adecuada. Hay otra pregunta, Oscar, me parece muy interesante algo que nos dice Nelson. Hay estrategias basadas en capacidades y otras en producto. Las de producto exigen estar cambiando mucho según la tendencia del mercado y puede ser agotador, y eso es cierto. Pero si se elige tener la estrategia en capacidades, la pregunta, ¿cómo establecerla correctamente, incluyendo que sea dinámica, sin que necesariamente signifique un equivalente a estrategia de producto? Muy interesante. Es muy interesante y muy pertinente. La experiencia me ha mostrado que cuando trabajamos este tema de competencias dinámicas, las oportunidades se crecen por todo lado. Es decir, no solamente en productos, sino en la capacidad de que el mismo grupo humano tuyo te genere ideas. Y eso es muy importante. Yo en mi vida laboral siempre he montado en las organizaciones donde he sido presidente o gerente los equipos de innovación, ¿cierto? Y me enfoco mucho en empoderar a los equipos, en permitirles que tengan capacidad de decisión, en trabajar en el tema de darle confianza y en la posibilidad también de que se equivoquen. Eso es muy importante. Es decir, cuando, por ejemplo, les cuento la anécdota, montamos el equipo de innovación en Cali, lo primero que me dijeron ellos es, tenemos que contratar un consultor para que nos diga qué es la innovación en Cali. No, aquí les doy otros 15 días para que vayan y vuelvan y me traigan diseñado el modelo de innovación de la empresa, porque tiene que ser in-house, tiene que ser de acá, no puede ser importado. Entonces, le empezaron a perder miedo al tema. Y les doy otro consejo, les dije al equipo de innovación, se pueden equivocar y no va a pasar nada, ni me va a poner bravo, no sé qué, se pueden equivocar. Ustedes no se imaginan, a mí me llamaban, debe ser una empresa pública que dejaban el lapicero a las 5 de la tarde, de 8 a 5,
se confirmó unos equipos increíbles que me llamaban a las 10 de la noche, 11 de la noche. Me decían, gerente, aquí estoy. Vea, tenemos esta idea y no sé qué. Y descansen, duerman. No, 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 no. Ya la mañana la tenemos en su escritorio y ya la sacamos. Entonces se volvió un tema mental, ¿sí? Cuando tienes una capacidad en tu equipo donde todos te aportan, donde no hay miedo, donde hay creatividad, el producto se empieza a cambiar automáticamente. Es decir, gerente, mire, encontré esta cosa. Mire, si le metemos esto al producto, le vamos a dar una característica diferenciadora que a nuestros clientes les va a decir, wow, y esto no existe. Y esto no lo tiene el competidor. Entonces, mira que potenciar al equipo humano, darles libertades, darles herramientas de innovación, darles capacidad de decisión y de aporte y que pierdan el miedo es clave porque no sabes dónde termina la ideación y la innovación en tu organización. Súper, muchas gracias. Joan Rincón nos pregunta, ¿qué estrategia es recomendable para atraer clientes a la apertura económica? Tengo un taller de vehículos. Me meto nuevamente a comentar. En el chat está ya el link para que nos acompañen en el grupo de Trueque Uniantes, en donde pueden publicar todas sus ofertas y compartirla con otros empresarios. Ya son más de 485 personas participando con esta oferta y es una forma en que queremos desde la Universidad de los Andes acompañarlos a ustedes para que tengan la posibilidad de estar dinámicos en estos momentos de transición. Por eso, aprovechando lo que dices, Juan Carlos, el tips que les daba de la interconexión tecnológica. Es decir, correcto. Hay muchas empresas y en eso también los podemos ayudar a conectarlos con las redes de emprendedores o empresas que están construyendo software que necesitan una oportunidad para conectarse o para probar sus avances tecnológicos y que no lo encuentran. Entonces pueden tener en compañías como las de ustedes, partners, decir, venga, venga, ensaye conmigo y venga, probamos y apostemos y hagamos una alianza con alianza en donde apostemos los dos. Ah, que no tenemos recursos. Y le digo, bueno, cuando esto pase, los dos vamos a disfrutar de la cosa y le estamos apostando. Es una solidaridad a través de alianzas. Y es muy importante que estemos tocando a esos grandes proveedores de tecnología que hoy tienen también fondos para apoyar pymes, mipymes. Las grandes compañías quieren desarrollar porque eso les permite escalamiento. Entonces, ahí podemos ser muy útiles en mostrarles esos panoramas de empresas tecnológicas que hay por ahí que les pueden ayudar y que pueden hacer alianzas con ustedes. Ok, muchas gracias. Carlos Guillermo Moreno nos pregunta, ¿qué pasa cuando el interior de la organización no importa el nivel del directivo y no se articula con la táctica? No, perdón, voy a volver a leer porque lo hice mal. ¿Qué pasa cuando al interior de la organización no importa el nivel del directivo, no se articula con la táctica? No sé si te entendí bien. Es decir, yo lo que te puedo decir. Guillermo, nos podrías ampliar mientras paso a la pregunta de Jesús. Okay. En el desarrollo del plan estratégico, ¿la confiabilidad de información clave crítica sigue siendo discrecional en épocas de crisis o debe desplegarse a través de toda la empresa? Yo lo que te digo es, el sistema de información es clave. Es decir, yo molesto mucho a mis alumnos porque les digo, usted como estratega tiene que tener una mesita de noche lleno de informes y eso es un slide que se los puedo compartir de qué información debe tener un buen estratega, de contexto, de industria, de su empresa y entre más lo comparta mejor dentro de su organización. Porque como les digo, cuando somos pequeñas o medianas empresas, tenemos la fortuna o el inconveniente de que todo está sobre nuestros hombros. Nosotros somos los estrategas, los comerciales, los de marketing, los de finanzas, y es un peso enorme. Y tenemos que estar focalizados tanto internamente como externamente. Si yo tengo en mi organización gente muy valiosa, que puede ser operativa, pero que empiezo a trabajar el tema estratégico, le digo, oiga, le doy toda esta información, le hace los reportes, o les pones tareas, haces una reunión de comité directivo de la empresa, le dice, miren, estas son las informaciones que hay, yo pertenezco a estos gremios, esta es la información que me llega del análisis externo de lo que va a pasar y lo que está pasando. Pedro, usted le va a hacer esto, Juan le va a hacer esto, y en 8 días usted me empieza a contar qué ve. Mira que la gente es inteligente y la gente dice, oiga,
Jefe, aquí encontré algo. Jefe, esto me asustó. ¿Por qué? Entonces empiezas a tener gente que empieza a pensar como tú y decir, yo no soy el único. Y eso es muy importante porque eso te lo van a agradecer toda la vida, porque los estás formando para que sean gente con capacidades gerenciales y probablemente después cuando tú creces en la organización y ese personaje se te fue, va a ser tu aliado toda la vida, o va a ser un proveedor tuyo, o va a ser socio tuyo, o va a ser una persona que una vez tiene subalternos que lo superan, y a mí me ha pasado eso, yo tengo a veces subalternos que luego fueron jefes míos, y esa oportunidad que le diste a esa persona, te lo agradece con proyectos, con enlaces, con conexiones, entonces eso es fundamental, es decir, potenciar la gente que tienes, independientemente de si se te van a ir, esos son redes, como en el último slide, que te van a apalancar para siempre y van a estar contigo en las buenas y en las malas. Oscar, okay, también. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. De Carlos Alberto. Hablando de sistemas de información, ¿algún consejo referente a su establecimiento, composición, depuración? Me he enfrentado con muchos mercados cuyas bases de datos son limitadas, incluso públicas o privadas, y la información no es tan accesible. ¿Cómo en Colombia podemos cambiar esas diferencias en información? Aquí. Deficiencias en información. Sí, lo que te digo es, aquí hay mucha información y afortunadamente con Internet, yo lo que siempre le sugiero es en la información tener al mínimo tres fuentes diferentes de la misma información. Es decir, cuando yo hago, por ejemplo, acompañamientos a juntas directivas, porque me llaman las juntas directivas de las empresas y me dicen, profe, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿Sí? Entonces me llaman a decir, bueno, las tendencias, lo que les acabé de contar. Con esas herramientas uno puede hacer prospectiva de qué es lo que puede pasar. Y yo para poder construir todo eso, yo siempre me alimento de fuentes de información, tanto nacionales como internacionales, y siempre trato de tener el espectro completo de alguien que es muy negativo y alguien que es muy positivo, porque ahí no se sale el rango de las cosas que va a pasar. Entonces, mi recomendación siempre es, si yo quiero tener información económica, consulto la información del Banco de la República, de las calificadoras de riesgo o de los centros de estudios económicos de un banco. Y siempre tengo la listica de proyecciones, decir, mire, ¿qué dice el Banco de la República de lo que va a pasar de crecimiento en los próximos 5 años? ¿Qué dice dinero? ¿Qué dice qué desarrollo? ¿Qué dice la unidad de investigación de Bancolombia? Y uno va construyendo sus esquemas, ¿sí ves? Y ahí es muy importante ser riguroso con la información. Si es de un sector, ya yo pertenezco al sector de construcción, tengo que tener información de mi gremio, tengo que tener las revistas, el tema, y siempre tener una capacidad de análisis de dónde está. Información positiva, información negativa. No creerme siempre el mismo, ah, no, yo voy con la positiva siempre porque esa es la que me gusta. Y no, es que tener todo el rango, porque tienes que tener la capacidad de encontrar cosas negativas que alguien que es positivo pues nunca las va a ver. Entonces, mi recomendación es diversificación de información. Ahí podemos darte tips más adelante, dependiendo de la industria donde estés, qué tipo de información te puede servir, tanto internacional como nacional, y te podemos orientar ahí con respecto a eso. ¿Vale? Ok. Tenemos una pregunta más. Hola, Marce. Listo, Juan, sigue tú, por favor. Ya logré regresar, qué pena con ustedes. Íbamos a leer la pregunta de Alejandra Vanegas. No la estoy viendo, voy a leer la de Sandra Lascarro mientras tanto. ¿Funciona esta estrategia en empresas en entornos familiares, donde los problemas nacen en las casas y los trasladan a las empresas? ¿Cómo se trabaja el cambio en estos contextos de fuerza y conexión emocional? Claro, es decir, en las empresas familiares, tiene sus pros y sus contras. En las empresas familiares, cuando tú le das estas competencias a tus miembros familiares, tiene la ventaja de que adquieren un compromiso mucho mayor.
¿sí me entiendes? Porque aparte del lazo empresarial está el lazo familiar y a todos les va a convenir que la cosa les vaya bien a todos, pues, al fin y al cabo la familia. En el tema familiar también es muy importante tener los códigos de conducta familiar para decir que no se mezcle el tema familiar en el tema de una decisión que puede ser difícil para alguno de los miembros. Entonces, todas estas herramientas estratégicas son útiles para diferentes tipos de metodología de empresas familiares. Hemos hecho este trabajo con empresas públicas, ONGs, empresas privadas, grandes, pequeñas, y la experiencia siempre es muy enriquecedora de ver cómo las empresas, cuando adquieren todas estas competencias, empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, y hay una cosa que es muy importante, empiezan a tranquilizarse. Es decir, cuando yo lo que decía Juan Carlos de la planeación, cuando la gente planea, puede priorizar las decisiones y puede saber cuándo arranca un proceso y cuándo trabaja un tema. Y si usted sabe priorizar, empieza a tranquilizar porque sabe que va a conseguir las cosas en el tiempo que toca y con los recursos que toca. Cuando yo no planeo, yo hago todo al tiempo, pues lo que gano es una gastritis, ¿sí? Porque tengo que tener una cantidad de frentes, no tengo control. La gente está loca, perdida, porque le estoy apostando como una pistola de perdigones a todos y la gente se empieza a desesperar y a saber y no saber dónde está parada. Es muy importante estos esquemas de planeación porque eso funciona muy bien. Ok. Hay un webinar que hicimos hace 15 días sobre temas de presentación de resultados de empresas de familia para que Sandra lo visite, está en la página web del Facebook, Facultad de Administración, y vamos a tener dentro de 15 días la presentación de un tema de gobierno corporativo que aplica igual para empresas normales como empresas de familia. Ahí pueden ustedes ampliar información sobre ese tema para que puedan ver cómo hacer que efectivamente la familia pase a ser una familia empresaria y no se quede en un negocio de familia, porque hablamos de temas de gobierno corporativo, hablamos de temas de transición, hablamos de temas de negociación y de manejo de conflictos. De forma tal que también lo pueden ver en el webinar que ya está implementado en la página web de la facultad, y los invitamos a los webinars que les vamos a seguir publicando y enviando a sus correos para que sigan vinculados con nosotros. Tengo otra pregunta aquí que hace Carlos Augusto Pedrosa. Hola, me reinventé y tengo una empresa dedicada al cuidado y prevención del COVID. Tenemos ya elementos con marca propia. Me encantan las alianzas estratégicas y quisiera unirme al grupo de empresarios para salir adelante. Bienvenido. Bienvenido. Por favor, búscanos por Trueque Uniandes y te vamos a tener documentado permanentemente de este tipo de seminarios que hacemos gratuitamente y también para que puedas promocionar tus elementos a través de esa red. Debes solamente firmar un acuerdo que es el código de ética, en el cual lo que hacemos nosotros es validar que las personas que estamos dentro como empresarios, poniendo nuestros productos e intentando hacer negocios con otros, vamos a respetar temas que no hay política, no hay elementos de infracción de leyes, ni que vamos a estar afectando a otras personas. En el momento en que alguien haga eso con el código de ética firmado, tenemos la posibilidad de decirle, señor, muy bien, pero a un lado, para poder continuar haciendo negocios entre nosotros como empresarios. Bienvenido, Carlos Augusto. Y Carlos Augusto. Y Marcelo. Señor. Y es Carlos Augusto. Y en este tema, nosotros como profesores y consultores, pues esa es la función, conectar, ¿sí? Entonces, nuestra función está también en conectar. Cuando hay algún tema interesante, conectamos con el que ofrece, con el que demanda, ¿sí? Entonces, uh-huh. En esa la universidad es muy buena. Y también lo que les digo, nuestra relación con las universidades del Caribe, Tecnológica, Norte, las que haya ya es muy buena y queremos trabajar en equipo. Entonces, lo que les digo, es muy probable que un paso siguiente de este trabajo de conversar con ustedes se vuelva en algo mucho más práctico y particular con cada una de las empresas y eso vamos a buscarlo, para que esto no se quede en una charla, sino en cómo efectivamente podemos ayudar no solamente la Universidad de los Andes, sino con las universidades regionales, que tenemos una excelente relación. ¿Sí? Oscar, Alejandro Bello me está preguntando su correo electrónico. ¿Podríamos repetirlo para los participantes? Claro, es muy fácil. Opardo, de Oscar Pardo, es opardo@uniandes.edu.co. opardo@uniandes.edu.co. Con mucho gusto. Y
aquellos que quieran literatura, que quieran casos, que quieran cosas de competencias dinámicas, con mucho gusto, ¿sí? Hay mucha información y, como les digo, yo soy chicludo, gomoso de este tema. Espero que los que estén detrás de esta pantalla también se enamoren de la estrategia, porque es una herramienta también para uno, de por vida, ¿sí? Ok, perfecto. Me ayudarías, por favor, Marcela, porque con mi desconexión por un problema de luz aquí, no puedo ver las preguntas anteriores en el chat general. Si me ayudas, por favor, Marcela, te agradecería para poder formular las preguntas ya finales. Sí, permíteme, Juan Carlos, aquí tenemos otra. Permítame un segundo, estoy localizando la pregunta. Vale, gracias. Aprovecho para agradecer a todos nuestros 65 de los 8 departamentos de la zona norte de Colombia que se han unido a esta iniciativa. Como decía Óscar, esto no es simplemente una charla, queremos seguir profundizando relación con cada uno de ellos. De hecho, el próximo miércoles vamos a estar con los gerentes, presidentes de las cámaras de comercio de esos 8 departamentos y nos van a permitir tener la posibilidad de presentar los resultados de la encuesta que espero que ya todos ustedes hayan contestado. Ya tenemos más de 740 personas con el diagnóstico y queremos contar resultados sobre ese diagnóstico inicial que hemos encontrado en todo el sector empresarial de la zona norte de Colombia. Así que, por favor, acompáñense a este siguiente webinar y sigan vinculados a las páginas de la Universidad de los Andes, de la DC de Caribe, donde van a tener el repositorio de estas conferencias, más información permanente de otros webinars que vamos a estar entregando desde todas las facultades y desde la universidad para ustedes, en una forma que aportemos ese tejido empresarial en salir de este momento de pandemia y seguir adelante como país. Marcela, ¿lograste ya la pregunta? Sí, tenemos la pregunta de Alejandra Vanegas. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para ejecutar la estrategia? Ya que usualmente hacemos una excelente labor de planeación, pero se queda allí, en papel. Yo trabajo mucho con el tema de el tablero balanceado de objetivos e indicadores, lo que se conoce como el Balance Scorecard, ¿sí? Es una herramienta que me permite operacionalizar la estrategia. Lo hemos trabajado en el tema con empresas públicas, privadas y ONGs. ¿Qué ventaja tiene un Balance Scorecard? Es una herramienta que me permite construir un mapa estratégico y un tablero de control de indicadores y metas. Y es una herramienta muy sencilla. También, si necesitas información adicional, te la puedo enviar. Son herramientas que me permiten operacionalizar, ver la estrategia en un mapa y que toda la organización se esté alineada y con los objetivos claros. Entonces, ha demostrado que cuando se quiere implementar una estrategia es una herramienta muy eficaz. Perfecto, pues no resta sino agradecerles en esta iniciativa. Tenemos una pregunta más. Dale. Pedro pregunta, ¿es posible que dentro de mi reinvención aplicar el Stated Q y poner en práctica la gerencia basada en la intuición? ¿Está claro? Claro, basado en la experiencia durante los años como empresario. Okay. No te entendí la pregunta. Sí. Repito. ¿Es posible aplicar, yo entiendo acá, que no sé si está mal escrito, no es statu quo, sino stati quo, y poner en práctica la gerencia basada en la intuición? Claro, basado en la experiencia durante los años como empresario. Hay dos formas de trabajar un tema. Es decir, como vieron la primera definición de estrategia, dinámica e innovación. Siempre les inculco a los empresarios cuando trabajo con ellos es, usted tiene que tener el chip de la innovación. Y en la innovación es importante que usted siempre piense diferente, no piense convencional, no piense en copiar. Porque copiar siempre es estar de segundo, o tercero, o cuarto. Si usted tiene el chip y su gente tiene el chip, es decir, yo quiero hacer las cosas diferentes porque la diferencia me ayuda a posicionarme. Y si yo hago esa diferencia, empiezo a capturar clientes. Ah, que llegó el otro y me copió, listo. Pero si yo tengo ese chip en la organización,
La innovación tiene mucho de intuición. La intuición quiere decir, oiga, yo creo que esto puede dar y no tener miedo a hacerlo, ¿cierto? Entonces, siempre les inculco primero no hacer benchmarking o hacer comparaciones y decir, oiga, las innovaciones siempre son fundamentales para crear nuevas necesidades, nuevos productos. Y ese chip es muy importante y eso se lo inculcamos a todos los alumnos de la universidad desde chiquitos hasta cuando se gradúe. Porque necesitamos crear más empresas, necesitamos no generar, sino más emprendedores, más innovadores. Y los que ya tienen información y los que ya tienen empresas y los que tienen experiencia, tener esa capacidad de explorar y de explotar es fundamental. La experiencia también es fundamental porque puedo tener la capacidad de montar las cosas muy rápido, dada mi experiencia, pero con ideas nuevas. Eso es también, esa combinación es clave. Bueno, okay. Pues muchas gracias. No tenemos más preguntas. Bueno, pues recuerden, Estamos Contigo Caribe es una campaña promovida por Unidad Andes y su directora en la seccional, Marcela Ariza, que cuenta con el respaldo de más de 65 alados en toda la región, alcaldías, gobernaciones, campos de comercio, gremios, medios de comunicación, entidades de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Damos un especial agradecimiento a Uniandinos Capítulo Norte por su apoyo en la convocatoria y respaldo de esta campaña. Y un agradecimiento muy especial también a los medios de comunicación, a RCN como nuestro aliado principal, al Universal, la República, el Isleño y demás diarios locales. A nuestros profesores, especialmente a usted, Oscar, el día de hoy, nuestro director, que nos haya acompañado. Y no olviden, nos invitamos el 17 de junio y mañana desde las 8 de la mañana continuamos con las sesiones hasta terminar el viernes a las 5 de la tarde. Seguimos con ustedes. No olviden responder la encuesta, por favor, que ya está en sus correos y la estamos dejando en el chat en este momento, para que nos ayuden a mejorar. No somos perfectos. Estamos trabajando para mejorar permanentemente y esa retroalimentación que nos den es muy valiosa para nosotros. Que pasen muy buena tarde. Oscar, gracias. Marcela, gracias. Sus palabras finales, por favor. Bueno, no me resta más que agradecerles por su tiempo, por su dedicación a este consultorio empresarial. Muchas gracias al doctor Pardo por acompañarnos en la tarde de hoy y hacerles una invitación especial. Mañana abrimos nuestra primera conferencia, es la gestión estratégica, un proceso dinámico de aprendizaje y de adaptación, con el doctor Juan Carlos Montes. Los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias mil, que estén muy bien. Espero entro aquí Uniandes, por favor, a todos.